Ya es oficial. El escándalo de la Cámara de Cuentas se dio a más. En otros comentarios he hablado del aspecto psicológico. Para mí, una persona que se vea motivada por un asunto moral y ético a encarnar una lucha contra la corrupción, perfectamente puede ese individuo coexistir dentro de sí mismo con una parte de sí que entienda que el poder que tiene amerita ciertos abordajes con propósitos X. Pero también hablé de que los famosos textos que son la prueba del acoso como tal no son textos comprometedores. Y que a nivel legal, cuando usted se va a un juicio, usted necesita una prueba, usted necesita algo explícito. Usted no va a condenar sobre la base de suposiciones. Y los textos que están ahí, lo que ameritan es eso. Suposiciones. Estoy tratando de hacer un abordaje objetivo de este tema. Ahora bien, fuera de eso, lo cierto es lo siguiente. Es muy difícil que Janel Ramírez salve su cabeza de esta. Y lo es porque no se trata del IAD. No se trata de, por ejemplo, un organismo como el que le tocó dirigir a Leonardo Faña, que aún saliendo airoso, perdió el cargo. Aquí lo determinante y sensible es que se trata de la Cámara de Cuentas, el organismo que vigila, que audita a todas las instituciones del Estado. Por lo tanto, lo prudente, lo saludable es que dicho organismo esté resguardado de manera plena e ininterrumpida por un manto de honorabilidad, por un manto de ética, por un manto de moral. Y tener a su principal cabeza envuelta en un chismoteo que ya traspasa el ámbito jurídico no le hace bien a esa Cámara de Cuentas. Janel Ramírez tenía que equilibrar bien las cosas y asumir la dimensión de su cargo. Él es lo suficientemente inteligente, aunque no lo parezca, en función a lo que hizo y lo que no calculó, pero él es inteligente para saber que se estaba exponiendo. Y él tenía que calcular también que sobre la base de los intereses que él afecta con sus decisiones, constantemente iba a estar en la lupa. El muchacho cayó. No hay forma en la cual Domingo Páez y Ricardo Nieves puedan defender eso. Pero ya cerrado esa parte del tema, tenemos que pasar a la otra. Yo voy a pisar el acelerador y me voy a preguntar, ¿quién va a sustituir a Janel Ramírez? Muy difícil que él se salve de esa. Y ya en el palacio, en el gobierno, ese es tema de conversación. ¿Y por qué el sustituto de Janel Ramírez es tema de conversación en el gobierno? Bueno, pues porque hay gente vinculada directamente al PLD y a la Fuerza del Pueblo en el pleno de esa Cámara de Cuentas. Pero es que el dominicano olvida, señores. Y ustedes olvidaron que ese pleno de esa Cámara de Cuentas se hizo sobre la base de un consenso. Esa Cámara de Cuentas, que es un dato que se ha suprimido momentáneamente y no sé por qué, está compuesta por representantes de los distintos partidos. Y eso lo saben ellos, porque ninguno quiso confiar, y lo hizo bien, en la figura del apolítico. Como no existe apolítico en República Dominicana, y yo no confío en que la gente que el presidente me venda como apolítica no sea tal cosa. Lo mejor es, vamos a ponernos de acuerdo. El presidente del PRM, fulano y fulana del PLD y fulana de la Fuerza del Pueblo. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que pasó. Y el señor Mario Fernández Burgos o Lugo, me falla la memoria ahora, era el independiente. Oigan, era el independiente. Así fue que se conformó esa Cámara de Cuentas. Y eso está ahí. Googléelo. Porque causó mucho malestar
Porque la gente quería una Cámara de Cuentas independiente. Y de hecho se fue en su momento un revés para el gobierno cuando la sociedad se enteró de que simplemente el presidente pactó con el PLD y con la Fuerza del Pueblo. Que de hecho, a quienes aún les sorprende el entendimiento entre Luis Abinader y Danilo Medina, deberían remontarse al tema del acuerdo que se hizo en cuanto a la designación de la nueva Cámara de Cuentas. Y digo todo esto porque en el presente, coja esto como primicia, no sé, como revelación, en el presente hay preocupación. Porque lo que se prevé es que Janel Ramírez en 1 o 2 meses, en 3, tendrá que soltar el bendito cargo. Tendrá que pedir una licencia. Y ya hay gente interesada al más alto nivel por colocar ahí su propio presidente de Cámara de Cuentas. Y voy a decir un nombre. Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas. ¿Qué busca él bailando en ese tema? ¿Qué busca Deligne Ascensión en esta primicia que estoy revelando en el otro canal de Aneudy Santos, hermano menor del canal principal que tiene 200,000 y pico de suscriptores? Este tiene 40,000 y pico. Tengo 100,000 y pico en Facebook, ¿no? ¿Qué busca Deligne Ascensión? Repito, Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, siendo parte interesada en la designación de un próximo presidente de la Cámara de Cuentas. A partir de ahora voy a conjeturar. Yo pudiera pensar que él está haciendo un mandado al presidente. O yo pudiera pensar que simplemente él es parte interesada de manera directa, lo cual me causa ruido, porque entonces él tiene que suponer que al presidente le interesa alguien en particular. Entonces, verse él como ministro de Obras Públicas, amén de que ciertamente su relación con el presidente es buena, pero verse él por abajito, de manera solapada, echando un pulso con el presidente, yo no sé cuál es el candidato de Deligne Ascensión. Ahora, yo sí sé que en el Palacio quieren que sea una mujer. No creo que sea Tomasina de Mackenzie, Tomasina Tolentino de Mackenzie, no lo sé, porque de ella se dice que tiene vinculación con sectores adversos al gobierno, aunque hay que decir que ella es el miembro del pleno de esa cámara con mayor bagaje, envergadura y jerarquía. Está bregando con esto de la política desde los tiempos de Balaguer. Tomasina Tolentino de Mackenzie. Pero en el Palacio quieren que sea una mujer. ¿Será ella? No creo. ¿Y quién quiere que sea el ministro de Obras Públicas, el próximo presidente de la Cámara de Cuentas? Yo le estoy diciendo, Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, quiera su presidente de la Cámara de Cuentas. Y no dude usted que José Ignacio Paliza tenga su candidato, que Raquel Peña tenga su candidato y que el señor Santos, el ministro de la presidencia, que bien hace en no dejarse mencionar, bien por él, por abajito, a diferencia de Lisandro, el señor Santos también puede tener su candidato y desde luego el presidente su candidata. Oigan lo que estoy diciendo hoy. Ese tema de la Cámara de Cuentas no solo le traerá problemas a Wilson Camacho y Jenny Berenice, también va a traer problemas en el gobierno, porque ahora funcionarios al más alto nivel, no sé por qué, y digo no sé por qué haciéndome de manera inteligente el estúpido, quieren colocar ahí a su presidente de Cámara de Cuentas. Pero hay una lección que ninguno de ellos ha aprendido. No basta con colocar uno. Usted tiene que colocar dos más. Dos más que protejan a ese presidente. Porque lo que se da en esa Cámara de Cuentas cada 2 años es una lucha por quién va a ser el presidente. Y de la única manera que si usted colocó al presidente garantiza que va a poder picharle el juego es si usted le coloca dos más que lo protejan, que sean 3 contra 2. Apréndanse esa. Miren el pasado reciente.
Porque ese pleito no es de ahora. Igual cuando estaba Hugo Álvarez también no había armonía en esa Cámara de Cuentas. ¿Mm? Ahora bien, miren, Germán, tiene en sus manos la carta de las empleadas que denuncian el acoso. Ese muchacho, Janel Ramírez, se lleva muy bien con Wilson Camacho y Jenny Berenice. Habría que ver cuál es la maniobra, la acción de mírenlo adelante, porque ciertamente la magistrada tiene ahora un poder en sus manos. Habría que ver, a ella le gusta actuar con mesura y equilibrio. Veamos qué pasa. Mientras tanto, en el palacio andan buscando quién será el sustituto. El presidente quiere que sea una mujer. Y de Ligne Ascensión quiere que sea el suyo. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Lotedón ya hizo su sorteo de los 2 millones de pesos conmemorando el segundo aniversario de Lotedón. Pero te tengo una buena noticia y es que tú puedes seguir jugando todos los días porque tienes la oportunidad de, caramba, ganarte 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedón. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti si te vas de viaje. Si vas a hacer turismo interno o si vas a hacer una celebración personal como el cumpleaños de tu hija, de tu esposa o una boda. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours porque ellos te simplifican todo eso con el precio más competitivo del mercado. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes con un 30% de descuento, amén del habitual, el habitual 20% de descuento en los medicamentos normales. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, la de los dominicanos. Los clasificados de impolíticamente correcto. Tenemos apartamento en El Millón, 130 metros, listo para estrenar, amplia cocina, 3 habitaciones, 2.5 baños, cuarto de servicio. Esto es en El Millón. Miren las fotografías ahí. Pueden comunicarse ahora mismo en el 829-741-361. Te pasamos el contacto de Charina Hernández para que vayas a ver con tus propios ojos este apartamento en impecables condiciones y listo para estrenar en el tranquilo y hermoso sector del Millón.